soy María José Pais y les doy la bienvenida a Fedérate TV, el único programa que te trae lo mejor del deporte federado en Guatemala. Desde ya, los invito a que interactúen con nosotros en las redes sociales. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Somos esa fuerza que da vida, esa llama que sigue encendida. Somos ese fuego en el alma que nunca se apagará. Oh, somos los que luchan día a día con mucha esperanza y valentía. Somos Guatemala, nación. Dejamos con las mejores imágenes de la Copa Latinoamericana de Minicross. El escenario escogido fue ideal para la competencia de estas cilindradas de la Copa Latinoamericana de Minicross, competencia que dejó a Guatemala con 3 medallas. Chile, Uruguay, México, Panamá, Colombia, El Salvador, Honduras, Ecuador y el anfitrión guatemalteco disputaron las preseas en las categorías de 50, 65 y 85 centímetros cúbicos entre los 6 y 16 años. En la categoría de 50 centímetros cúbicos, los guatemaltecos Mauricio Castañeda y Adrián Méndez se llevaron las preseas de oro y plata respectivamente. El tercer puesto fue para el colombiano Samuel Quiñones. Los 3 primeros peldaños en la categoría 65cc fueron para Agustín Berreneche de Colombia, Abraham Alfaro de Costa Rica y David Amorzo de Ecuador. Mientras que en la categoría de 85 centímetros cúbicos, Emilio Durini de Ecuador se adjudicó el primer puesto. La medalla de plata fue para el guatemalteco José Morales y el tercer puesto para el mexicano Víctor Camparán. Somos Guatemala, un país ganador. Deportivo Guatemala 2017 sigue en competencias. Esta vez fue el turno de clavados y polo acuático. En 2 jornadas llenas de versatilidad y emoción se realizaron las pruebas de clavados del Festival Deportivo Guatemala 2017.
En la prueba trampolín a un metro, los nacionales Ángel Hernández y Anderson Cruz se alzaron con el primer lugar en la categoría abierta, 143.7 y 160.6 puntos respectivamente. Mientras que en la prueba de 3 metros trampolín, Cruz obtuvo puntuación de 206 y Hernández logró 135.40. En la rama femenina, completaron el podio las salvadoreñas Alexandra Mancia, 115.85, y María José Mancia, 97.90. Entretanto, Iván Marroquín de Guatemala, 154.45, y Alessandro Correas de El Salvador, 42.90, hicieron el segundo y tercero en los varones. Han sido dos semanas de verdadera fiesta deportiva, donde nos hemos reunido los centroamericanos. Esta semana llevamos a cabo los clavados. En el inicio fue fantástico ver dos atletas de Guatemala que han crecido enormemente, una puntuación que la tenían abajo de 4, han llegado a 5.5 y 6, y eso nos da una perspectiva de que podemos colocar a estos atletas entre los primeros clavadistas a nivel de la región. Hablando de región, estamos hablando de región de Centroamérica y el Caribe. En el polo acuático, El Salvador y Costa Rica reclamaron el título de campeones en las finales varonil y femenil respectivamente, celebradas en el cierre de la primera etapa del festival deportivo. Un escalón debajo de las posiciones de privilegio se situaron los conjuntos guatemaltecos, que aportaron toda su garra y entrega física dentro del agua de la piscina olímpica en la ciudad de los deportes. En la final masculina, El Salvador marcó un fuerte dominio frente a Guatemala, con marcador de 11-8. Por el tercer lugar, Costa Rica venció 19-3 a El Salvador. En la rama femenina fueron las costarricenses quienes derrotaron a las nacionales por 14-8. El polo acuático, pues pudimos observarlo en estos últimos 4 días intensamente. Tenemos la sorpresa que El Salvador hace un año quedó en último lugar. Ahora, pues, como le decimos, sorpresa, quedaban en primer lugar, han mejorado bastante. Nosotros, con los cambios y la estructura que hemos tenido en el polo acuático, pues estamos viendo los resultados en este momento. El femenil nos dio una sorpresa increíble, a pesar de que hubo una renovación a partir de julio del año pasado para esta época. Las atletas y todas las niñas dieron el resultado que esperaban los entrenadores, y también estamos viendo de que los jugadores en este momento nos hace falta más trabajo. Por supuesto que tenemos que ir trabajando, y reconocemos este segundo lugar como un triunfo verdadero del proceso que tenemos. Un buen espectáculo de goles y jugadas de estrategia se llevó el público que alentó a los equipos de Guatemala durante 5 días en el evento que sirvió como buen fogueo regional para esta disciplina, que no fue convocada al programa de Juegos Centroamericanos en Managua 2017, además de clavados y nado sincronizado. Somos Guatemala, un país ganador. La Asociación Nacional de Softball dio a conocer en una conferencia sus planes a corto plazo. La conferencia de prensa se realizó para invitarles a conocer del apoyo que se recibió por parte de la FIS. Es una donación de 20 kits con un costo de más o menos 260 mil quetzales, más 20 mil quetzales que nosotros invertimos como asociación en la internación y el transporte y el pago de impuestos de lo que es esta donación, que viene a ayudar al desarrollo de los departamentos de Suchitepeque, de Jutiapa, de Retaúleu, Huehuetenango y Jutiapa. Adicional a esto, nosotros creímos convenientes pues apoyar también al Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Pues estamos trabajando bastante fuerte, tenemos un grupo de niñas que están trabajando duro, que sabemos que son el futuro del softball, y pues se están haciendo las inversiones económicas con todo este grupo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de hacer un buen papel en el mundial, y pues cómo no soñar en Japón 2020, ¿verdad? Que ese es nuestro sueño, Juegos Centroamericanos también, y pues clasificatorios en Dominicana. Estamos luchando y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que todas estas niñas culminen su sueño.
Estamos apostándole a las altas competencias porque Guatemala tiene que despegar y acercarse a los mejores. Nuestro reto es Japón 2020. Sabemos que es un sueño, pero tenemos que empezar a concretar y ser capaz de soñar y volar alto. Reportaje especial sobre la gramía del Estadio Doroteo Guamuch Flores. Sábados y domingos, pero al final de un partido de fútbol vienen los jugadores y hacen un excelente trabajo, entonces uno viene y se siente feliz. Estamos aquí desde las 3 de la mañana, ¿va? Y lo que se viene a hacer hoy a la gramía es de hacerse el corte y a la vez franjeo, ¿va?, de la cancha para que se forme el diseño de cuadritos, que es bastante común en la mayoría de estadios, ¿va? Quiero resaltar realmente el compromiso que este grupo de trabajo tiene con la institución y con la instalación. Vivimos nuestra pasión porque somos parte del desarrollo del deporte a nivel nacional, porque realmente para nosotros la cancha del Nacional debe de estar siempre al 100% y esto es nuestro verdadero compromiso. Contamos con un equipo muy sofisticado gracias al apoyo del Comité Ejecutivo de Gerencia y de Gestión Nacional por brindárnoslo. Y eso nos ayuda a tener realmente la cancha, como lo mencionaba, en óptimas condiciones y mantenemos la mejor cancha, me atrevería a decir, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Y eso pues es un orgullo, lo hacemos de guatemaltecos para los guatemaltecos. ¿Te has preguntado en qué momento viviste una alegría plena? ¿Cuántos momentos de tu vida definieron lo que eres actualmente? Todos hemos imaginado lo que sería regresar a esos momentos en los que todo era un poco más fácil y nos enfocábamos en luchar por eso que tanto queríamos. En no tener miedo de intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo. El deporte nos forma sin distinción de raza o género, une culturas, sociedades y estrecha lazos. Permite que conozcamos nuestros mayores talentos y recordemos de todo lo que somos capaces de lograr.
aprendimos a disfrutar los triunfos y a compartirlos con los demás, a aceptar las derrotas sabiendo lo que teníamos que mejorar y a no darnos por vencidos sin haber dado todo lo que estaba a nuestro alcance. Despierta en nosotros el respeto por los demás, la alegría de compartir un mismo sentimiento, dándonos momentos inolvidables. Nos enseña a soñar y crear nuevos caminos como diversión o como forma de vida. El deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Recientemente se impartió el curso de protocolo para las asociaciones y federaciones nacionales, gracias al apoyo de Solidaridad Olímpica. De toda esta actividad, que es la primera vez que se ha realizado un curso de protocolo y organización de eventos, son todos los temas necesarios para que una federación o asociación deportiva nacional y también del mismo Comité Olímpico Guatemalteco, CDAG, CONADER, cualquier entidad deportiva, puede utilizar y tener necesario para poder desenvolverse bien en las actividades protocolarias de eventos en sus entidades. Es importante eso porque cada semana más o menos hay actividades deportivas nacionales e internacionales y nosotros tenemos que saber y tenemos que impartir también los conocimientos de cómo realizar bien estas actividades con excelencia. Nosotros como Olimpiadas Especiales Guatemala, pues nos ayudan a la institución en la labor de excelencia, como comentaba, en todas las actividades que realizamos, ¿verdad? En todos los eventos deportivos, para dar a conocer nuestra institución, la labor que hacemos de inclusión a la sociedad de personas con discapacidad intelectual y por lo tanto darle la formalidad y la importancia que se merece también Olimpiadas Especiales. Entonces me parece una idea excelente y agradecemos todas estas oportunidades y las herramientas que ustedes nos están impartiendo en el curso. Pues la verdad, estos 4 días de curso han sido muy interesantes, muy importantes los temas que conocimos. Anteriormente hemos tenido casi nada o muy poca capacitación en este sentido. En mi caso específicamente, pues considero que me va a servir mucho en el tema de la organización y desarrollo de nuestro festival deportivo como primera medida y pues más adelante para los siguientes eventos deportivos que tenemos a nivel nacional. Pues de hecho es el protocolo en sí, para mi forma de verlo, pues es un tema bastante extenso, incluye demasiados temas específicos de los cuales en estos 4 días que tuvimos curso considero que aprendimos de forma un poco general bastantes cosas importantes, desde el tema de protocolo, etiqueta, el desarrollo de una precedencia y todo lo que incluye el tema en general, como lo dije anteriormente. Aprendimos, creo que no solo yo, sino que todos los compañeros del curso bastante. El Departamento de Programas Internacionales, que maneja todo lo que son los programas del Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad Olímpica, le quiere dar un agradecimiento especial a Solidaridad Olímpica por siempre apoyarnos y en este caso por ver de relevancia la realización de los cursos de protocolo deportivo para nuestro país. Esta vez se realizó el primer curso de varios que se van a llevar a cabo
para tratar de unificar los criterios protocolarios de todos los eventos y las actividades tanto del Comité Olímpico Guatemalteco como de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales. Por lo tanto, invitamos a las federaciones a que vengan al siguiente curso de protocolo deportivo para que puedan aplicarlo en todos los eventos que van a realizar. El curso de protocolo deportivo y organización de eventos básicamente propició un espacio por medio del cual se tuvo la participación de varios panelistas a nivel local con el afán de dotar de herramientas necesarias para que cualquier persona de alguna federación o asociación deportiva nacional o entidad afín al deporte tenga a bien llevar a cabo de una mejor forma un evento deportivo, tomando muy en consideración todas las normas de protocolo que deben regir desde su inicio hasta la finalización de cualquier evento deportivo. Creo que este ejercicio permitió que cada una de las personas que participaron tengan una mejor experiencia a nivel de poder llevar a cabo de forma exitosa cualquier evento a nivel nacional e internacional. Amigos, hemos terminado por hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales para estar informados sobre el deporte federado en Guatemala. Este programa llega gracias a CDAG y recuerden que somos Guatemala, un país ganador. Soy María José Pais, hasta la próxima.